ahora discutiendo ya con Rafael Acosta de Arriba, biógrafo, estudioso del pensamiento de Céspedes, los hombres del 68, eh, etc. Eh, Rafael, hay un documento importante que es la declaración, creo que se llama Declaración de Independencia de la Junta Revolucionaria de Cuba o Declaración de... de manifiesto, déjame, el, el manifiesto. El, el manifiesto. Y es muy interesante, y aquí quería preguntarte, eh, porque ese, ese manifiesto se inicia con una referencia a lo que dice que es la costumbre establecida de las naciones civilizadas de explicar a la humanidad por qué luchan por la independencia, por la libertad, por qué lanzan a un país a la guerra. Esto a mí me parece que me, me, enseguida me fue una referencia a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Porque hay una parte que explícitamente dice así, y dice, como corresponde eh, explicarle a, a la humanidad eh, la, las razones por las cuales nos lanzamos a esta guerra, quería preguntarte eh, en este caso, eh, además de lo que se llama la opresión del colonial español, ¿Cuáles son las, en, en qué medida tú crees que la pluma de césped, su pensamiento está detrás de esta, de esta declaración tan importante? Bueno, yo creo que, que es de su autoría, aunque no está firmada por él, obviamente, porque era un grupo de, de confabulados los que estaban detrás de, del levantamiento del 10 de octubre. Pero si se analiza la acta, el acta de la reunión del Rosario, que fue unos días previo al, al 10 de octubre, uno puede ver ahí que hay una bastante semejanza en, en el estilo literario entre el acta de la reunión del Rosario y eh, esta. Por otra parte, ahí hay un grupo de conceptos que eh, eran los que SEPED manejaba y que después se ven toda su correspondencia. Se dice ahí una cosa interesante, o los que, o los conspiradores, de los hombres de que dieron el levantamiento del, del, del 10 de octubre, y es que Cuba quiere ser una nación grande y civilizada que le tienda los brazos al resto de, la, de las naciones del mundo. O sea que hay un, hay un planteamiento inicial de, eh, de nación, o sea que, que quieren que los contemplen como, como lo, la los forjadores de, de una nación. El, ese, ese texto, el manifiesto de Cuba al, al mundo, leído en, el, en la esplanada de, de la de Majagua el 10 de octubre de 1868, ha tenido eh, un grupo de críticos sostenidos en el tiempo por el tema de que él declara ahí la eh, abolición gradual y con indemnización. Eso eh, ya se ha estudiado bastante y hay algunos análisis muy, digamos, muy profundos sobre este tema. Eh, Césped no quería enmalquistarse eh, el apoyo de los sacarócratas de, de Occidente y por eso la declara gradual y con indemnización. Pero apenas avanza la, la, la insurrección. Eh, ya después de un momento determinado empieza a, a enviar a, a soldados y a, y a tropas a levantar las la fincas y las haciendas de los de los hacendados que no se habían incorporado a la revolución y a liberar la, las dotaciones de esclavos de, de estas fincas y, y haciendas después está el momento de, de Bayamo donde hace el decreto de, de libertad de, de los esclavos y eh, están las cartas de él, donde dice, yo, yo, yo siempre he sido un acérrimo abolicionista, o sea, él, él no duda, cuando él se da cuenta que no, no va a tener de inmediato el, eh, el apoyo de los sacarócratas occidentales, él realmente resuelve la situación mandando a, a sublevar las dotaciones de esclavos de, la, de las fincas orientales. Eh, en ese sentido creo que se movió bastante rápido. Pero es un texto que es mucho más importante que eso, porque es un texto donde se fija la condición de, de nación. De, Cuba quiere ser una nación y formar parte de la comunidad de naciones de, del mundo. Yo veo una, una continuidad en, en muchas de estas cosas, esta idea desde muy temprano, de a pesar del el espacio cubano, digamos geográfico, no es que sea una pequeña isla, pero no es un país de terreno y población tan grande, sin embargo, desde muy temprano se habla de ser una gran nación. Y esto viniendo de un país que no aspira a ser gran poder, porque no se puede pensar que estaban aspirando a ser gran poder, pero sí es, a, aspiran a ser una gran nación. Y eso es algo central, por ejemplo, en el pensamiento martiano, siempre asignándole un gran papel a Cuba en el equilibrio del mundo y eh, aparece también en un poco bien explicado en la idea de, de la gran nación Cuba como gran nación de Rafael García Bárcena ya en los años 50 que toma como referente a grandes naciones que son pequeñas naciones como Dinamarca, Holanda son referentes que él, o sea que Rafael García Bárcena es una figura que yo creo que también es importante estudiar. Eh, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto, esto eh, usa. Hay, hay una cosa, Rafael, que, que esta es una curiosidad personal. Yo no había leído sobre el Catecismo Mambí, y tú haces una referencia en el libro y eh, lo pones. Y yo creo que vale la pena para la audiencia que yo lo lea. Eh, a lo mejor tú te lo sabes de memoria, pero no. yo lo voy a y me parece que es interesante esto porque eh, él habla de, de todos los diarios de campaña la, 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 la literatura que hay de correspondencia diarios de guerra y menciona arengas, discursos frases célebres y en eso pones el singular catecismo mambí y dice, el catecismo mambí dice así, pregunta sois mambí Respuesta sí por la gracia de Cuba y la revolución y de la revolución. Pregunta qué quiere decir Mambí, hombre que tiene fe en el cubano y la profesa hasta la muerte es una lectura fuerte desde el punto de vista cultural y dice la pregunta cuál es la insignia y señal del Mambí? y esto es interesante por lo que hemos hablado de quemar naves, quemar puentes con el coloniaje y quemar ingenio. Porque la respuesta es: ¿cuál es la insignia y señal del Mambí? Y la respuesta es: la Santa Tea. Eh, Tiene que ver algo, Césped, con este catecismo. ¿De dónde sale este catecismo? ¿Es de la época de Bayamo? ¿Se forma luego? como es una curiosidad personal, pero que yo creo que, el, que, que cuando uno la lee es de las riquezas, no necesariamente asociadas al padre de la patria, pero que es interesante el contenido que tiene. Es sí, muy interesante. Eh, yo la encontré en mi investigación, eh, aparecía en un, en un periódico, eh, el Cubano Libre. Eh, no creo que el Césped tenga una relación directa con, con el catecismo Mambí. Pero lo que sí es... ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿El Cubano Libre de qué época? De, qué de la primera de... época, la, el Cubano Libre que crea céspedes en Bayamo. Apenas bueno. se libera Bayamo de, del dominio Entonces, español. Sí, tiene que ver. Entonces sí tiene que ver. Bueno, sí, pero me refiero, digamos, a la, a la, a la cosa intelectual del, del catecismo. Pero sí, ahí es donde apareció. Y es muy significativo porque te habla mucho del de grado de resolución de estos hombres del 68, que sí estaban dispuestos a dar la vida por, por la causa de, de la independencia. Eh, eh, a veces no se pasa por alto esto, pero fueron 10 años en la manigua. Eran, eh, los, los líderes eran grandes señores que de un día para otro lo entregaron todo y se estuvieron 10 años. En la manigua, a veces comiendo lagartija eh, raíces. Eh, realmente es una, es una epopeya lo, de, lo del 68, una epopeya. Bueno, Céspedes, presidente, ¿qué hay de que en previo al incendio de Bayamo, Céspedes envía un emisario a hablar con el conde de Balmaceda? Eso yo lo encontré también investigando en los archivos de, de Bayamo. Eh, el enviado de Balmaceda, no recuerdo el nombre, creo que inclusive no, no aparecía el nombre del el de el deséspede, fue Jorge Carlos Milanés, que fue además eh, estuvo en la dirección del Ayuntamiento de Bayamo. Obviamente Balmaceda no iba a transar. Él sabía que tenía una superioridad en armamento momento que, que era indetenible. La única manera de haberlo detenido la tuvo Donato Mármol en el cruce del Salado, del río El Salado, pero eh, eh, no, no hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que Donato Mármol tenía que haber cumplido las indicaciones de, de Ceste, de haber esperado a, a Balmaceda desde el otro lado de la orilla. Ese digamos, apresuró, brincó él y los españoles realmente le propinaron una, una derrota muy grande. Hay un texto de Máximo Gómez que se llama El Viejo de donde Gómez de, describe con, con bastante buena prosa eh, esa batalla y fue realmente una masacre de, lo, de los españoles con relación a los mambis. Eh, lo que sí también descubrí fue que Césped no tuvo que ver directamente con el incendio de Bayam. Había gente que decía que sí, que no, no, no. Eh, porque en la libreta de, lo, de uno de los ayudantes de Césped, de Cayetano Acosta Nariño, que estaba con Césped cuando se acercan lo, lo, la, los prohombres que venían de Bayamo y que, que le trajeron la noticia de que los bayameses querían darle fuego a la ciudad para que eh, Balmaceda no encontrara refugio ahí una vez que los cubanos se retiraran. Eh, Césped lo único que dijo es, bueno, si ese es el sentimiento de los bayameses, eh, yo estoy de acuerdo con, con eso. Okay. Cuando Almaceda se acercó, él retiró el, el puesto de mando suyo a las afueras de, de la ciudad. O sea, no, no fue quien dio la orden de que más vayan, fue una decisión de los vayameses, realmente una decisión popular, pero cuando se la consultaron, él dijo que él estaba de acuerdo, que si esa era la decisión de los vayameses, él estaba de acuerdo. Hablemos un poco ahora de la asamblea de Guaymaro la constitución que sale de ahí, hasta qué punto es el gobierno de céspedes. Puedes hablarme en qué medida la insurrección cuando él la lanza eh, y la encabeza, un poco a contrapelo de la voluntad de algunos de esperar y de figuras que alguna gente piensa que en ese momento tenían una especie de más gravidad como Francisco Vicente Aguilera. Eh, pero que el, 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 el rol de Céspedes ahí lo ponen en un primer plano eh, háblame en qué momento, en qué sentido la constitución que sale de Guaymaro es la constitución de Céspedes el gobierno que sale de Guaymaro es el gobierno de Céspedes no, yo, yo no creo que sea ni la constitución de Céspedes ni el gobierno de Céspedes a ver, yo creo que hay que ir un poquitico más atrás eh, hay cuatro reuniones entre Céspedes e Ignacio Agramonte, previos a Guaymar, cuatro donde no se pusieron de acuerdo. Fue en la última, ya po pocos días antes de, de reunirse en Weimar, donde eh, Agramonte le, le precisa a Céspedes que eh, bueno nos vamos a reunir. Eh, ¿Qué le interesa más a usted ser el presidente o el jefe de del, del ejército libertador? Y bueno, Céspedes obviamente respondió que, que presidente porque fue lo que ocurrió días después en, en Guaymar. Pero estas reuniones previas entre Agramonte y Céspedes denotaron las diferencias que habían desde el punto de vista de la táctica de la guerra a emplear contra España. Céspedes era partidario de un mando centralizado, un mando centralizado con un, un ejército fuerte. Y eh, al término de la guerra, entonces los cubanos se dedicarían a organizar eh, el país. Y por supuesto, la república, porque Cepeda era eh, absolutamente un republicano. Pero eh, Agramonte y algunos de los jóvenes eh, que vinieron en el, la expedición del Galvánic, que eran, habían sido compañeros de estudio de o sea, Manuel Sanguilí, Zambrana, eh, estos jóvenes eh, tenían un grupo de ideas un poco librescas en la cabeza de que lo primero que había que hacer era crear una, una república. Y eso fue lo que sucedió, porque dominaron en los debates de Guaymaro, donde Céspedes lleva una, una delegación. Que eh, yo creo que no era la, la más fuerte que podía llevar, pero obviamente Césped pierde mucha, mucho prestigio después de, la, de que Balmaceda entre en Bayamo. O sea, se había ganado mucho prestigio con la toma de Bayamo y crear la capital de la insurrección por 83 días en el Bayamo liberado. Eh, la pérdida de Bayamo lo afectó en sentido contrario. O sea, eh, eh, creo que ahí su prestigio se afectó bastante. Y la delegación que llevan los, los camagüeyanos, más los de las villas, que eh, los camagüeyanos lograron hacer labor de proselitismo con ellos, eh, hace que Césped pierda la, la, las, las decisiones principales, los acuerdos principales de, de Weimar lo, lo, los pierda. La bandera, eh, al final, hubo una solución ahí de, digamos, de, de compromiso. De compromiso de bueno, la CESPE va, va a presidir la, las sesiones de la, de la Asamblea, eh, pero de la Cámara de Representantes, perdón, pero pierde esa decisión eh, y, y se ve en lo que se ha escrito sobre lo que hay escrito sobre la, la Asamblea de Guadalajara, que yo pienso que, que perdió bastante, perdió bastante en, en las discusiones. Eh, hay un escritor eh, mambí que llegó a ser general Enrique Collazo que estuvo presente en Guaymaro y, que, polemizó eh, con Martí, Martí. que polemizó con Martí en, eh, exacto en, en, Enrique Collazo dice que afectó muchísimo a las deliberaciones de Guaymaro el hecho de que no se escuchara un tiro en todos los días que que se, que se debatieron las cuestiones de la constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, Collazo lo dice como muy gráficamente: dice, te, estaban creando ciudadanos cuando lo que había que crear era soldado. Y yo pienso que eso afectó mucho. Yo recuerdo que cuando yo empecé mis investigaciones, eh, la primera vez que yo trabajé en la Biblioteca Nacional, yo le pregunté a Julio a Julio Le Riverán, que era uno de los más grandes historiadores cubanos. Y que era el, era, historia era decir... el director de la biblioteca. Era el director de la biblioteca. Y yo le pregunté, como le pregunté a Moreno Fraginal, a Jorge Ibarra, en fin, a los grandes historiadores cubanos al inicio de mis investigaciones. Y Le Riverán me dijo, "Acepta de lo que le dieron, fue una presidencia pintada en la pared. Lo, lo que pasa es que eh, esta persona... Este hombre, yo pienso que tenía eh, unas características personales que eh, hicieron que supliera esta, esta condición de subordinación del gobierno a la Cámara de Representantes que salió eh, como fruto de, de las discusiones de Weimar. O sea, él, él le hizo reconvenciones a algunos grandes jefes militares. Eh, Calixto García, que en territorio ocupado por tropas de Calixto hubo actos vandálicos, eh, algo similar hizo con Modesto Díaz, destituyó a Máximo Gómez, le aceptó la renuncia a Agramonte, que renunció un par de veces. Eh, o sea que era un hombre que tuvo una relación, digamos, de tensión con los principales jefes militares. Y todo el mundo lo sabe: las personas que sobresalen en una guerra son los jefes militares, no son los, los civiles. Y no obstante eso, eh, Césped tuvo una relación de autoridad, yo pienso que afincada en, su, en sus características personales, en su carácter, eh, que era, un, era todo un carácter este hombre, y que después que lo deponen a él y lo, y lo matan, eh, no sucedió con más ninguno de los otros presidentes de la República, no volvió a suceder. También tengo entendido que él era un hombre físicamente capaz, ¿no? que era un hombre de, de buena, de, de buen físico, de, de, de buena presencia, tenía un, un carisma propio que, que, más allá de las facultades que le dieran, él, a, a mí me, me parece honestamente un poco fuerte ese pensamiento de que era una presidencia pintada en la pared, porque él, él tomó decisiones importantísimas. Eh, nombraba a los emisarios en el exterior, en términos de política exterior, jugaba un, un papel fundamental, eh, designaba a los que estaban a cargo de las expediciones. Eh, sí, lo que de quiso tres... decirle, Arturo, lo que quiso decirle Riverán es que eh, esa presidencia de Césped estaba totalmente subordinada a lo que era la Cámara de Representantes, porque el artículo 9 de la Constitución. Decía explícitamente que el, el presidente de la república en armas era decidido por la cámara de, de representantes. En eso me imagino a, a lo que se refiere. El, yo el creo millón. que siempre, eh, realmente hizo todo lo que pudo por diseñar la república en armas. Yo, yo, yo te digo, a mí me parece, y lo he dicho en conferencias, en clases, etcétera, que eh, el único. Personaje de, esa, de ese momento histórico que tenía una capacidad de estadista era Carlos Manuel de Céspedes. Quizás Gramont pudo haberlo sido, pero murió muy joven. No, no, no se pudo concretar el vislumbre en el caso de Gramont. Fue un gran jefe militar y eso está, está aprobado. Y fueron arreglándose por el camino, porque esas cuatro reuniones que tu, hubo entre ellos dos y que no se pusieron de acuerdo. Eh, crearon entre ellos una, una fricción y en un momento determinado Agramonte renuncia y Césped le manda a un, un emisario que le dice bueno, pues si usted renuncia eh, el Estado no tiene por qué pagarle a usted y a su familia y, y yo lo voy a pagar de, de mi bolsillo hay personas que han planteado que eso fue un desafío un, un intento de Césped por, eh, digamos, disminuir a Agramonte otros dicen que no que era que Céspedes quería salirse de lo que estaba reglamentado y que eh, en aras de que este hombre no, no abandonara el campo Mambí, pues él le iba a dar el dinero de, de su peculio. Lo cierto es que las relaciones entre ellos llegaron al punto de que Agramonte desafió a un duelo a Carlos Manuel de Céspedes y eh, Céspedes le, le aceptó el, el desafío, pero le, con esta condicionante después que triunfemos contra España, resolvemos nuestro, nuestro problema. Eh, hay una tradición de duelos pospuestos, ¿no? Sí. Eh, en, en la manigua. Corombet, eh, Maceo. Así me sí, me un, un, un hablado a veces Aquí en el programa porque hay, hay quien incluso quiere hablar de, de la historia, pero no en su complejidad, sino para denigrarla. Y, y, y recientemente conversamos sobre eso porque hasta en un programa en Miami llegaron a insinuar que José Maceo... Primero, dijeron una mentira, porque dijeron que, que José Maceo estaba esperando la expedición de Flo b y que cuando llegaron, eh, él los guió a través de la zona de Atera y de buenas a primera, eh, esto, José Maceo se fue para un lado y, y Crombez siguió y lo estaban esperando y lo, lo mataron, lo cual... Obvio, yo vi, yo no. vi ese programa, Arturo. Yo vi ese Eso programa es. tuyo y, y me parece que haces bien en resistirte a, a aceptar esa, esa versión, que además habría que demostrarla. No, no, puede ser, no, no puede ser cierta porque José Maceo venía en la en expedición de, del, de la Goleta del Honor. Sí. Eh, pero bueno, yo quiero, yo quiero decirte algo que, que en el libro, quizás en, el, en la biografía, lo puedas explotar más. Y es que cuando has hablado de la relación entre Céspedes y Agramonte, en tu lectura hay una voluntad de Céspedes de ponerse por encima de la bronca o de la diferencia intestina. Y yo creo que algo que necesitamos más explorar en la historia de Cuba es el coraje de pactar, el coraje de llegar a compromisos. Y yo creo que eso es algo que tú lo mencionas y te extiendes cuando hablas de otras cosas, pero ahí no le dedicas el tiempo grande que significa para un hombre tan alto y que ha, tome, ha, ha tenido el valor de, mira, yo fui el primero que dije, aquí se cortó el, la naranja, se picó y sin embargo sabe que, que, que conviene pactar. Eh, sabe que del otro lado hay alguien que valora y muchas veces más allá de la diferencia eh, se pacta y ese es un coraje que muchas veces yo creo que no se ha no se ha destacado tanto se habla de la unidad pero recordemos la unidad según decía el propio Cintio venía después de la pluralidad pero en ese camino de, de diferencias es muy importante la gente que que dice, no, hay que pactar. Y hay veces que hacen concesiones difíciles, y, y yo creo que, que a Céspedes le tocó hacer concesiones importantes, difíciles, en, en Guaymar. Eso, Una sí, sugerencia eso no es que... En no. aras de, de que se mantuviera la unidad, hizo muchas concesiones. Él estaba desesperado ya a la altura de, de Guaymaro unos días antes de Guaymar, de, de, de acabarse de reunir y, y discutir las diferencias para eh, dar una imagen también al exterior Esepe siempre fue muy eh, digamos muy atento a eso a que se, que se podía eh, percibir fuera de Cuba del el combate de, de los cubanos y él quería unificarlo para que no parecieran bandas de alzados sino un, un digamos una, una revolución un, un, de, de un pueblo con relación a, a la colonia que lo está oprimiendo pero yo, yo he oído a alguna gente que tiene una lectura cespedista y que, y que lo ven a él en la gran altura frente a Gramonte, que incluso dicen, me han, he escuchado decir algo como eh, excesivas concesiones. Y yo siempre me pongo a pensar cuando leo tu libro, ¿qué hubiese pasado si no hubiese hecho esas concesiones? Porque no quiere decir que del otro lado las hubiesen hecho. Ah. Y entonces... Eh, ese, ese es el, el contrafactual que yo creo que es relevante aquí. No es que hizo demasiadas concesiones al supuesto civilismo, sino eh, que hubiese pasado si no las hubiese hecho. Yo creo que, que posiblemente se hubiera llegado menos lejos que lo que tú apuntas se llegó en esos 10 años de, de lucha.